comienza esta rueda de prensa que se hace con motivo de un concierto que se va a celebrar en el Cervantes el día 10 de diciembre a las 8:30. Este maravilloso concierto pues será de Dórdago y Pedro Cortés, que ahora pues José, que es el cantante, ahora pasará a explicarnos un poquito más este concierto y por qué se hace y con qué carácter además se hace, ¿no? Se hace con un carácter benéfico y aunque es con invitación, porque es totalmente gratuito, lo que sí se pretende es que, pues para la campaña de Navidad se aporte, pues un libro, un juguete, que desde luego lo va a llevar a cabo Cruz Roja, ¿vale? Ha sido a beneficio de Cruz Roja. Y lo que se pretende es eso, ¿no? Que cada uno con una aportación disfrute culturalmente de este concierto, pero también tenga ese carácter solidario que comentamos, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, animar, por supuestísimo, porque se unen esas dos vertientes, la parte más musical, más rockera, pero también esa parte solidaria y que podamos echar una mano también a nuestros niños de Linares, que en muchas ocasiones atraviesan una situación de vulnerabilidad completa. Y bueno, por lo menos que en este periodo desde el área de cultura pues se intente, por supuesto también junto con Cruz Roja, se intente paliar de alguna forma, ¿no? Y en este caso hemos querido hacerlo pues con Dórdago, ¿no? También, aunque nadie nos lo ha pedido, pero nosotros queremos agradecer tanto al área de cultura, al Ayuntamiento de Linares y a Sheila Carmona, pues que hayan valorado que el último concierto de este 2022 de Dórdago sea con los medios técnicos en un Teatro Cervantes, que para nosotros nos hace una ilusión tremenda. Y por último también a Rosa Bueno, presidenta provincial de Cruz Roja, que está aquí hoy con nosotros respaldando nuestra propuesta. Rápidamente, Dórdago nace en 2019, lo formamos Juanjo Plaza y yo, que soy José Antonio Sánchez, me dicen José Lillo. Empezamos haciendo conciertos en locales, en bares locales de aquí de Linares, como puede ser Mamadera o el Elviri, que le estaremos eternamente agradecidos. Y bueno, pronto pudimos empezar a actuar fuera de la localidad, hicimos varios conciertos de carácter autonómico y nacional, también nos clasificamos para varios concursos, como el certamen, fuimos finalistas del certamen de cantautores de Andalucía, el de música de Alhama, Puño y Letra en Cáceres. Y empezamos a trabajar en nuestro primer trabajo discográfico, que para nuestra sorpresa fue elegido como uno de los 10 mejores en España para varios medios de comunicación en 4 categorías. Posteriormente sacamos varios temas que también permanecieron en listas oficiales de reproducción. Y tras la salida de la parada sanitaria, desde mayo de 2021 pudimos arrancar una serie de conciertos que duran hasta la actualidad, que han sido 54 actuaciones por todo el territorio nacional, en la cual pues ya incorporamos al dúo, convirtiendo de Dórdago en trío, a Pedro Cortés. Pedro Cortés es natural de Linares, comunicador, poeta, escritor, actor y 3 veces campeón de Poetry Slam en Jaén, 2 veces de Andalucía y entre los 5 mejores de España. Con la incorporación de Pedro Cortés pues se configura el espectáculo El Saco del Trío, y El Saco del Trío tiene cabida el rol de autor, tiene cabida la poesía escénica, el teatro, monólogo, humor, y todo dentro de un mismo espectáculo bajo un hilo conductor, que es lo que hemos estado llevando pues bueno, durante esta serie de actuaciones. Y de la manera más humilde pues lo hemos intentado llevar a todos los rincones de más de media España, llevando siempre pues también desde que somos de Linares y con la bandera de nuestra localidad pues por delante. Así que estamos muy contentos de poder desarrollar el día de diciembre este espectáculo con los medios técnicos y humanos en Teatro Cervantes. Para esta producción, los que sigáis un poco la tendencia, la línea del grupo, sabéis que más o menos siempre hacemos lo mismo, que es dos premisas fundamentales que siempre utilizamos. Una es poder contar con artistas invitados, a los que bueno, pues les tenemos el mismo cariño, la misma vez que admiración. Y ese día, como podéis ver en cartel, estarán con nosotros en el escenario interpretando algunas piezas de Dórdago Antonio y Teresa, de Teresa Smooth, Diego Garrido, de Los Culturas, Papelino y Tronchajara, María Martín, de Némesis, Ana Gómez y Manu Flores, de La Irremediable, Chu Garrido, de Fundido Negro, Fran Soque, del Lamento de la Mina, y Paco Esteban, de Drew. Y luego, el siguiente punto que intentamos respetar, siempre que hacemos una producción propia, creemos que después de 54 actuaciones, hacer varias, pues de aquellas causas que nosotros creemos que debemos poner la cara, debemos involucrarnos, que el rock, la cultura siempre han sido altavoz de aquellas causas de los más vulnerables, y bueno, pues creemos que también no solo lo tenemos que materializar en canciones, sino de vez en cuando en hechos, y siempre que intentamos tocar en Linares bajo una producción propia, levantamos la taquilla económica
Y en este caso, pues estamos muy agradecidos a Rosa Bueno porque descolgó el teléfono y quiso estar con nosotros ese día para que, bueno, ella ahora ya os lo comentará. En otras ocasiones ya pudimos mandar, en 2019, por ejemplo, hicimos un concierto por el Sáhara en el que mandamos más de 500 juguetes a las caravanas por la paz. Hemos colaborado prácticamente con todas las protectoras animalistas, ecologistas de Linares y, bueno, tampoco, más o menos por decir un poco la tendencia de estos hechos y nada más. Este caso va a ser, como bien ha dicho Sheila, levantamos la taquilla económica, no va a costar dinero, va por invitación, pero sí vamos a pedir un libro o, bueno, algo más que ahora ampliará la información Rosa y os dará detalles de qué es lo que podéis traer y qué necesidades podéis cubrir con lo que ellos requieren. Reitero el agradecimiento de que estéis aquí. Para nosotros es una fecha muy, muy importante dentro de nuestra trayectoria. Terminar un ciclo de conciertos por toda España de 54 conciertos no es una tarea fácil dentro de una autoproducción. Ha sido un camino muy complicado. Seguimos haciendo esto por pasión, porque nos gusta, por hobby, pero bueno, pues aspiramos a tocar delante de muchísima gente en nuestra tierra con muchísimo cariño, una fecha muy especial y estamos muy, muy, muy ilusionados y que estéis hoy aquí dándonos altavoz, pues para nosotros es muy importante, así que muchísimas gracias. Cedo la palabra a Rosa Bueno. De Órdago tiene pasión y también tiene corazón, porque a mí me encantó cuando él me llamó y me dijo el proyecto que tenían, ¿vale? Da la casualidad que el día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y eso a mí todavía me gustó aún más. La idea es, como él bien ha dicho y ha dicho Sheila, que los niños son una parte vulnerable, muy vulnerable en las familias que tienen dificultades económicas. También es verdad que los debemos de cuidar, son nuestro futuro, y un libro o un juguete nuevo que lo compremos a propósito para ir a ver el concierto es lo más edificante y lo más digno, que no sea un juguete bélico, obviamente, ¿vale? Y que ya bastante tenemos encima con el problema internacional que se ha originado. Y lo que queremos es eso, darle esa seguridad, esa idea de que leer un libro es mucho mejor que ver continuamente el móvil. Y lo que haríamos es, porque tenemos a una serie de familias que estamos atendiendo y que llevamos, digamos, su proceso, dárselo a su hijo. Y bueno, yo creo que es una gran idea. Mezclar la cultura, la solidaridad y bueno, en este caso, que las personas que van a obtener ese beneficio sean los niños y niñas de Linares. Y sobre todo, agradecimiento infinito. Es que es muy importante que cuidemos de nuestros menores y de nuestras menores, ¿vale? Y aquí estamos para todo lo que necesite Órdago, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, gracias.